Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí vamos a ver el bullet de febrero con revisión de enero, como hacemos siempre. Y bueno, aquí lo tenemos, ya sabéis que este es mi bullet journal. Y bueno, vamos a abrirlo. Lo primero, vamos a ir a la revisión del mes. He empezado una saga nueva y bueno, he leído 6 libros, han entrado 10 libros pagando, uno gratis. He hecho un haul de 2, lo que esto hace que se haya incrementado total de 3 libros mis pendientes, subiendo a 91. No es mucho, pero esperemos que vaya bajando. Luego tenemos los digitales, que tenía 699, no he leído ninguno, he adquirido 12, con lo cual se queda en 711. Muy importante, he leído ya 2 libros pendientes de 2019. Y aquí podéis ver que he leído yo algunos de 2020. Ya tengo 3 países marcados. Como veis aquí los he pintado de colores. Tengo Estados Unidos, tengo España y tengo Reino Unido. Que los voy anotando aquí. Bueno, aquí puse esto para los colores. Voy anotando los que voy leyendo. Me falta todavía un poco por colorear, pero bueno. Ahí voy poco a poco. En el mes de enero, como veis, he terminado varios de los libros que tenía pendientes. Empezó una saga, con lo cual empiezo con números negativos. Estos son los libros que han entrado a mis estanterías y los que he leído. Espero que vaya aumentando más esto. Luego aquí tenéis todos el page tracker. Bastantes días en verde, bastantes en rojo. Aún no lo he terminado porque estoy grabando esto día 31. La organización semanal. Y bueno, vamos con febrero, que esta es la portada que he hecho. Me encanta porque aparecen aquí los gatitos. Bueno, el TBR, que como ya visteis, este mes tengo bastantes. Y que empiezo lo de las sagas en números negativos. Ya tengo preparado los libros que entran y los leídos. El page tracker, aquí veis esto porque es que me confundí y conté de más, pero bueno, ahí vamos. La organización semanal, que ya he puesto aquí todos los que empiezan nuevos cada semana, me faltarían poner los que van avanzando. Y aquí la otra parte. Y bueno, hasta aquí el Bullet Journal de febrero. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.